El licenciado Lucas Malaisi estuvo en Corrientes, en el colegio privado Mecenas, en el marco de un ciclo denominado Charla para Padres. La verdad es que es muy importante porque los padres, cuando vos les preguntás qué crees para tus hijos, ellos siempre te responden: yo quiero que sean felices. Pero si les preguntás qué es la felicidad, cómo se genera o qué genera la felicidad, la verdad es que no tienen mucha idea. Entonces, hablar de la felicidad para poder cultivar esa emoción, para poder generarla, es importantísimo. Y no solo para los padres, que son el ejemplo cotidiano de los chicos, sino para un futuro, entender cuáles son los pilares de la felicidad y desmitificarla también, porque hay muchos malos entendidos en torno a esta emoción. Por ejemplo, cómo influye el dinero para la felicidad, también cómo influyen las actividades cotidianas, el sentido de vida, los vínculos familiares, en fin. Un montón de aspectos que yo voy a repasar desde el aspecto científico, es decir, más allá de cómo vivencia cada uno la felicidad y qué es la felicidad para cada uno. Mi aporte viene de la mano de una serie de investigaciones que yo estoy consultando y a título de, para compartir esta propuesta, voy a hacerlo desde un lado científico. En pocas palabras, ¿la felicidad es un estado de ánimo o es una sumatoria de buenos momentos o nada que ver? No, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que tiene más que ver con una sensación de calma, de bienestar, y no es la euforia de la alegría, de estar contento. Y se genera con un tema que voy a trabajar hoy aquí, que se da a partir de la coherencia emocional. Pero no tiene que ver con los momentos positivos. En efecto, justamente la ciencia viene a decirnos que una persona que pueda tener circunstancias muy difíciles, con discapacidades o lo que se nos ocurra pensar, puede ser tan feliz como cualquier otro que tenga la mejor de las circunstancias, la abundancia económica, salud, belleza, porque todo tiene que ver con un proceso de pensamiento, es decir, de una actitud y una perspectiva de vida. Desde la antigüedad los filósofos buscan la felicidad. ¿Cree que la han logrado? Y los filósofos siempre les atrajo el misterio, siempre la incógnita, y la verdad es que el aporte de la filosofía, si bien riquísimos en todas las bases para la psicología, pero hoy con los instrumentos científicos que tenemos, verdaderamente la discusión está como más avanzada y un poco más acabada en el tema. Sin embargo, es un momento maravilloso el día de hoy porque con las neurociencias estamos pudiendo ver un montón de aspectos cerebrales que son el asiento de todas las emociones, de todas las vivencias. De modo que te diría que aquello quedó atrás, aquellas conversaciones, si bien muy interesantes, muy visionarios muchos, donde dieron en la tecla con algunos pensamientos que recién hoy vienen a confirmarse de la mano de la ciencia. Por eso te digo que el aspecto para mí científico es interesante, aunque sí hay que decirlo, la ciencia también es ciertamente un poco miope, porque no porque hayan algunos conocimientos que no hayan sido comprobados científicamente quiere decir que no sean ciertos. En fin, es un estudio constante, muy interesante, y la propuesta aquí, más que hablar sobre verdades reveladas, es una propuesta, conversar sobre el tema, así los padres puedan tomar conciencia de esta emoción y trabajarla en ellos mismos y también poder hacer algo para trabajarla con sus hijos. Finalmente, ¿de padres felices, hijos felices? Bueno, sí, en un grandísimo porcentaje sí, porque también la felicidad, como las emociones, tiene cierta carga genética y fundamentalmente son patrones aprendidos. Pero bueno, aquí la idea es cuando alguien nació en una familia donde tiene una carga genética, digamos, más de tristeza o cualquier otra emoción y ha aprendido patrones negativos, si se quieren, poder cambiar la historia. Entonces la idea es justamente entender cuáles son los pilares de la felicidad para poder cultivarlos, para poder trabajarlos y cambiar esos hábitos que vendrían a ser vicios para convertirlos en virtudes y poder acceder a un estado de felicidad.